Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Guitarra Eva. Hoy estamos en el NAMM y vamos a contaros las novedades de Orange. Y para ello tengo aquí a Charlie, que es el Marketing Manager de Orange, y entonces nos va a contar todo, absolutamente todo. Hi Charlie. Hi, how's it going? Welcome to NAMM 2019. It's awesome. It's great. We celebrated our 50th anniversary last year, and this year we're happy to bring out two new products and tell which basically 10 people about them at the moment. So we've come out with the Tremlord 30, which is like our 1950s take on the it's our modern take on the 1950s amplifier, and then we've got the Pedal Baby 100, which is a Class AB output amplifier that can output 100 watts, and it sounds beautiful. Bueno amigos, y ahora en español ya estoy aquí con Dani Gómez, que es un excelente guitarrista, aparte diseñador, y ahora está trabajando más directamente con Orange, pero lo mejor es, oye Dani, muchas gracias por recibirme, y lo mejor es que él se presente. Cuéntame Dani, ¿cómo ha llegado hasta Orange? Ya, es una buena historia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tenerme. ¿Cómo he llegado a Orange? Pues bueno, es una historia bastante curiosa. Mi trabajo es tocar guitarra, hacer demos, viajar por el mundo, estar de gira, etcétera, etcétera. Pero en los impas de las giras o por mis propias necesidades como músico, siempre he tenido la inquietud de diseñar cosas, de ver cómo funcionaban las cosas o de cómo sacarle el mayor rendimiento a mi equipo. Yo soy muy fan de las mini pedaleras, así que me diseñé mis propios previos, mi propio interface de audio, y con ese interface de audio coincidí con Orange hace unos años en Birmingham, en una feria, y pues después de la demo vinieron a preguntarme, oye tío, ¿qué estás usando? Porque hemos visto que usan nuestros amplis, pero solo los utilizas al retorno de efecto, no usas nuestro previo, cuéntanos. Fuimos a cenar, increíble, y les conté acerca de un interface de audio en el que estaba trabajando, que llevaba tiempo utilizando, que era lo que se convirtió en el Umek Teleport. A las dos semanas teníamos una reunión con Cliff Cooper, el padre de Charlie, que lo habéis visto antes, que es el presidente de la compañía durante 50 años, que celebraron el año pasado. Nos reunimos con él y nos dijo... nos interesa, sería genial licenciar tu idea y distribuirla para todo el mundo. Y bueno, dio como resultado el Umek Teleport, que salió a la venta en abril, que se convirtió en un hit y que es el primer interface dedicado para instrumento que cabe en tu pedalera, con calidad profesional y que te permite realmente utilizar todo el potencial de cualquier dispositivo iOS, Android, Mac o PC, plug and play, sin ningún problema. Este es el Umek Teleport. Es una tarjeta de audio como las tarjetas de audio que utilizamos todos en el día a día. Tiene una entrada, dos salidas y una conexión USB. Es Class Compliant, lo que te permite enchufarlo a cualquier otro dispositivo y que se presente y que se autoasigne. Puede salir directamente a la PEA, puedes utilizar dos amplis o incluso utilizando el software de nuestros partners de Jam Origin MIDI Guitar en esta nueva versión exclusiva. Ningún medio lo ha visto en esta versión exclusiva. Te permite, pulsando en mix, splitear la señal entre los dos canales. De esta manera tienes tu sonido de guitarra en un canal y tu sonido de sintes o de MIDI en otro canal. Así que puedes grabar, puedes practicar con tu instrumento, con simuladores, con plugins, puedes conseguir MIDI polifónico, puedes hacer básicamente lo que quieras. El gran punto, para que lo entiendan muchos, de esto sobre todo también, es que puedes utilizarlo con cualquier software, es decir, sí, tú lo tienes, conectas, puedes estar en tu casa tocando con tu iPad o puedes con tu ordenador o puedes incluso ir a directo con el iPad, siempre que utilices un software. Teléfono y poner un simulador de ampli en tu teléfono y puedes hacer tu show con tu teléfono o grabar tu idea en una habitación de hotel o practicar en la furgo o lo que quieras. Voy a enseñar el nuevo Tremlord 30. El Tremlord es el clásico formato de Orange, 30 vatios, caja potente. Siempre le hemos dicho que el 1x12 de Orange suena como el 2x12 de cualquiera y el 2x12 de Orange suena como un 4x12, pero no hay nada que suene como un 4x12 de Orange. En este caso tenemos un formato pequeño, portátil, cómodo, con reverb y con trémolo. Eso, si queréis echar un vistazo por detrás, podéis ver un poco todo el triperío, el cono de 12, en este caso un lavoche, para sacar lo mejor de toda la experiencia del trémolo y de la reverb. Y es, bueno, básicamente es el clásico concepto de combo Orange con el añadido del trémolo y de la reverb. En el caso del Pedal Baby tenemos una etapa de respuesta plana para utilizar con tus previos, con tus simuladores de ampli, con
el teleport. Puedes conectar el teleport y cargar tus simulaciones de preview, utilizar una etapa y un cabinet. Muy pequeña, una de las cosas que más han estado preguntando en las redes sociales es si se podría enracar, si podría haber un accesorio para... O sea, es muy pequeño, es muy ligero y tiene todo el tono Orange, todo el sonido, el mollo, digamos, y lo puedes llevar. Imagínate que tienes que ir a un festival y necesitas llevarte una pedalera pequeña y tu etapa y estar sonando y funcionando. En lugar de llevar cabezales y un montón de jaleo, puedes llevarte. Llevo mi pequeña pedalera y llevo esto y ya lo tengo sonando. Entonces, Dani, yo creo que tenemos bastantes posibilidades con Orange, pues en cuestión de que con el mic puedes tocar solo, pero si tú también quieres salir directamente a un amplificador, este sería el combo ideal junto al mic, digamos, ¿no? Para mí sí, yo si tengo que moverme en este formato, yo tengo varias demos en estos días en NAMM, fusionando un poco tecnologías, para mí el rig ideal sería el teleport con la función split en el software de Jam Origin, mandar un lado a mi simulador de previo aquí a un cabinet y el otro lado mandarlo por la salida B del teleport directo a la mesa y lanzar mis synths. Entonces tendría mi guitarra, a mi ampli con mi tono perfecto y en el otro lado tendría synths, MIDI, simuladores de acústica, efectos y demás. Y tendría un wet dry pero con dos sonidos muy diferentes y si apago el teleport mi guitarra saldría inmaculada por los dos lugares a la vez. Pues genial, Dani. Muchas gracias por presentarnos las novedades. Me han encantado.